Thank you Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos del Mundo Leopardo, nuevamente con ustedes, para presentar este pequeño balance, de análisis de lo que fue la presentación de Bucaramanga frente al conjunto Águilas Doradas de Río Negro. Los invito de una vez: pueden emitir su concepto, pueden hacer su análisis propio, pueden dejarnos su pensamiento, su idea, su concepto. Y por supuesto vamos entre todos a analizar lo que pasó con el conjunto Leopardo. Invitamos a toda la gente para que comparta esta transmisión, para que esté con nosotros a través de nuestra plataforma Mundo Leopardo y para que por supuesto nos deje ver su idea. Bienvenido Nestor Iván Caicedo. Jaime dice buenas noches. Mis cibernautas nos pegaron eh, la enredada para entrar a los ocho. Felicidades. Gracias Nestor Iván Caicedo. Invitamos a toda la gente para que esté con nosotros y para que, por supuesto, nos deje ver su pensamiento, su mensaje. Bucaramanga nuevamente alargó el tema, le puso el suspenso. Lo que todos esperábamos que hoy, porque yo tenía fe que el equipo iba a salir hoy adelante, tenía fe que el equipo iba a ganar hoy. Pues nos tocó seguir esperando la entrada a los ocho. Nunca hubo. Antes en este torneo una posibilidad tan grande para entrar a los ocho como fue hoy el partido frente a Águilas de Río Negro. Nunca hubo otra opción tan clara para ubicarse en el grupo de los ocho. Nunca la hubo como hoy en la fecha número uno, donde teníamos que cuadrar caja, pues descuadramos la caja. Y ahora sí el tema está todo normal y Bucaramanga tiene las mismas condiciones que los demás. Los mismos partidos, las mismas posibilidades y eh, las mismas adversidades y obligaciones. Digamos que en condición de local, eh, el semestre pasado la producción fue diferente. Bucaramanga eh, era más generoso en la consecución de puntos en condición de local. En ese momento cae a la casilla número 13. Veo por allí el Bucaramanga con 21 puntos. Y el tema está difícil, el tema está difícil, está complicado a remar contra la corriente. Se viene Junior, encopetado rival, gran equipo, con buena nómina, y Bucaramanga tiene que pelear ahora la posibilidad de ingreso a los ocho en un torneo donde cualquiera se puede meter, cualquiera puede llegar, pero también donde Bucaramanga ha desperdiciado opciones claras como esta. Esos partidos ojalá no le cuesten, esos partidos ojalá no le pasen factura, esos partidos ojalá al final no traiga dolores de cabeza, esos puntos que se dejaron ir. Esperemos a ver qué pasa. Eh, seguimos leyendo ahora a nuestra gente Stephanie Pachón, saludo cordial, dice buenas noches, buenas noches Stephanie, saludo cordial. Búcaro 100, solo me pregunto quién debía marcar a Berrío para que no hiciera ese gol. Ya vamos a analizar el tema de Berrío y el gol. estefan Pachón, si no es sufrido, no es el Bucaramanga. Si no es sufrido, no se vale. Pero Jesús Santa buenas topo. Leonel dio cátedra de táctica. Sí, se paró bien ese equipo. Estefan Pachón dice: no podemos siempre esperar el gol o los goles por parte de Dairo. Leo Galvis dice, esos dos partidos de local aplazado fueron con, con tentillo de pendejos. No fue, no suma, no no fue suma, fue resta. No más juegos postergados, por favor. John Herlis Aliendo, buenas noches, John Herlis. Saludo cordial para toda la gente. Los invitamos para los que están a esta hora con nosotros que compartan esta transmisión. Los que nos quieran respaldar a través de sus estrellitas también, esperamos ese, ese respaldo acá a través de Facebook Live en nuestra plataforma Mundo Leopardo. Hablemos del gol, un gol que se encontró el conjunto de Águilas Doradas, para mí Bucaramanga en el primer tiempo eh, llegó por momentos a tener una posesión de pelota del 68% frente al 32% de Águilas Doradas en determinado momento Bucaramanga eh, mostraba condiciones que quería poner condiciones en el partido en el primer tiempo. Pero, mmm, infortunadamente, vino ese pelotazo Berrío. Ahora, ¿dónde estaban los centrales para controlar a Berrío? Estaba jugado el equipo. Bucaramanga no supo controlar a ese Berrío, ese gran jugador que es Berrío, y este con toda su veter veteranía, Orlando, y con toda su capacidad en el frente de ataque, pues mandó esa pelota al fondo de la red. Una pelota que uno dice, casi siempre se va afuera, ¿no? Pero la tomó bien, la empalmó bien, y la mandó adentro Berrío, sin reacción, sin nada que hacer, Juan Camilo Chaverra, porque prácticamente lo fusiló. Salió un remate hasta, hasta potente, llegó, repentizó, tomó bien la pelota, y la mandó a guardar. Bucaramanga formó con Juan Camilo Chaverra en la portería, David Gómez, Michelle Acosta, Jefferson Mena, Cristian Blanco, Víctor Mejía, Ronaldo Tavera, Johan Caballero, Sherman Cárdenas, José Adolfo Valencia y Dairo Moreno. Con respecto a dos jugadores que para mí pues vienen mostrando falencias en el andamiaje del profesor Armando El Piripiosma. Víctor Mejía, no habían llegado los 20 minutos y Víctor Mejía ya había entregado tres pelotas mal, tres malas pelotas. Le abonamos su fuerza, le abonamos que mete el lomo, le abonamos que a veces gana pelotas importantes. Pero me parece que hoy, eh, sobre todo en el primer tiempo, Víctor Mejía no se encontraba en el terreno de juego. Hay partidos de partidos, hay partidos donde salen todas y hay partidos donde los jugadores también, por varios factores, de pronto les empieza a pesar el torneo a esta altura. De pronto estuvieron en un mal día, no se encuentran futbolísticamente hablando en el terreno de juego. Y me parece que Mejía hoy no tuvo uno de sus mejores partidos. Ronaldo Tavera para mí no debió salir. Cumple tareas, tareas tácticas interesantes en la mitad de la cancha. Cuando tiene que ir a, a raspar raspa, cuando tiene que tratar de generar ideas también, ayudado con Sherman, lo hace. Eh, me sorprendió ese cambio del profesor Armando el Piripi Osma. Para mí no debió salir Ronaldo Tavera. No sé si fue lesionado, en fin. Y para el segundo tiempo, pues aguantó mucho a José Adolfo el Tren Valencia, que ya le demostró eh, en un par de partidos que no está José Adolfo Valencia. No está en buen nivel. No está para el momento que requiere el equipo. Pues si hubiera utilizado a Gustavo Torres. Hay algunas variantes por parte del profesor Armando El Osma, que lo respeto mucho, eh, que uno no entiende, ¿no? Y hay que decirlo así de claro, hay variantes que uno no entiende. Hay variantes que uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué él no llamado a Jefferson, a Jason Moreno? ¿Qué está pasando? con los jugadores nuevos que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, no cuajan con Bucaramanga, no quieren eh, dar o dejar su mejor eh, semblanza en la nómina del equipo, no le aportan al equipo, en fin. Digamos que el Bucaramanga eh, en el primer tiempo trató de llevar el partido, trató de imponer condiciones. Se vio sorprendido por el gol, pero el gol también cambia un poco el partido en el segundo tiempo. Más con angustia, más eh, tratando a lo que saliera, buscó el arco contrario. Águila Dorada se paró bien en el segundo tiempo. La sacó barata también el Bucaramanga, porque hay que decir que en dos tres ocasiones Chaverra, como siempre, figurón del equipo, pero no ha respaldado. O no fue respaldado, por lo menos hoy, en los extremos, porque yo siempre voy a sacar en limpio el trabajo, pues cuando se requiere, desde la óptica nuestra, eh, dar algún comentario con respecto a la figura de Bucaramanga que todo el mundo conocemos, Sherman y Dairo, pero es que uno los ve y uno dice son los que intentan echarse el equipo al hombro, que no les alcanza ya porque por supuesto se cansan, que no les alcanza ya, porque por supuesto eh, el trasegar del partido lo dejan todo en cada pelota, van y luchan y meten, y eso pues le causa, eh, al final le pasa factura en la parte física, y poco a poco se van quedando. Pero el Bucaramanga hoy fue, digamos, lo lamentable por el resultado. Pero ahí están las posibilidades. El semestre pasado, cada día hay una enseñanza. El semestre pasado, pues, eh, prácticamente en un partido yo dije: no hay nada que hacer. Bucaramanga tiró la clasificación. manga votó la clasificación. Y se los dije acá a ustedes. Pero al otro partido, pues el equipo clasificó, logró, un logró un resultado positivo. Y frente a Pereira, clasificó. Entonces, esta vez hasta que ya no hayan posibilidades, porque la vida le enseña a uno cada día cosas diferentes. Entonces, hasta que estén las matemáticas listas, las matemáticas, eh, digamos, eh, le dicen a uno una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Esta vez no voy a decir nada porque yo veo que Bucaramanga puede clasificar. Esta vez no voy a decir nada porque yo veo que el equipo tiene con qué. Pero vamos a ver. Tiene que demostrarlo en el terreno de juego. A ver, seguimos saludando a nuestra gente. Eh, Franklin Daniel dice: Vamos, Búcaro, gane o pierdas. Pedro Jesús Santa Namora, el gol es culpa de Blanco. Y para ser sincero, la sacamos barata por lo del segundo tiempo. Sí, señor. Lo acaba de decir Pedro Jesús. Leo Galvis, ese tren se parece al tren del antiguo Parque Recreacional El Lago. Era mejor pasear en el bus. Gloria Inés Mejía Orostegui dice que pesar hay que. Eh, hoy se necesitaba ganar y no hubo definición. Claro, tía, saludo cordial para mis tías, hombre, en pie de cuesta. El tren es un tronco, dice mi tía Gloria. Juan Manuel Núñez Guerrero dice: Hola Topiño, triste derrota. Sí, Juan Manuel, hombre, ¿qué vamos a hacer? Eh, se perdió, ¿no? Víctor Pecas, Campo Forero, qué paquete ese trencito. Gloria Mejía y el segundo tiempo del Bucaramanga fue de desespero, sí señora. Israel Fernando, saludo cordial para Israel Fernando, el vagoncito Valencia sigue mostrando el nivel que tuvo en Pereira, Santa Fe, Firenze, Portland, etcétera. Manuel Núñez Guerrero dice, hasta el final peleamos la clasificación, sí. Es cierto. El tren Valencia no da pie con bola, igual que, bueno, ingresó Byron Garcés, yo ni lo sentí en el segundo tiempo. Ni sentí el ingreso de, de Byron Garcés algo Gustavo Torres. Pero definitivamente, hombre, Bucaramanga cuando hay gol en Medellín, el poderoso abrió el poderoso de la montaña, un equipo que viene un equipo que está en el camino del Bucaramanga en ese camino de la clasificación. Deportivo Independiente de Medellín gana 1 por 0 a la altura del minuto 5 frente al cuadro Atlético Nacional. Pues, hombre, para el balance general, para el análisis, hay que cambiar la idea táctica. No sé qué puede hacer Bucaramanga. No sé eh, de dónde puede echar mano el profesor Armando el Piripi Osma. Eh, veo que Piripi no es un técnico que pierda más de dos partidos. Corrige hace correcciones y yo le apunto a eso, ¿no? Que haga las correcciones necesarias para que el Bucaramanga pueda clasificar. Hoy tristes como ustedes están tristes, pues más de uno sentimos la derrota. Yo sé que otros deben estar contentos felices, pero en este caso nosotros estamos tristes porque perdió Bucaramanga. Eh, pero ahí están las posibilidades. Ahí están las posibilidades para poder lograr. Eh, cosas diferentes para poder lograr la anhelada clasificación como todos queremos. Pues hombre, eh, yo sé que cuando pierde Bucaramanga las cosas son diferentes, que cuando pierde Bucaramanga, digamos, eh, el ambiente no es el mismo, eh, cuando gana todos estamos alegres, queremos opinar mucho, pero yo los entiendo también, ¿no? Los entiendo. Gloria Inés Mejía dice: mi tía, lo importante es no perder la esperanza. Claro, hay cinco partidos todavía en línea. Hay cinco partidos. Fecha 16, 17, 18, 19 y 25 partidos. Donde Bucaramanga, según las cuentas, debe hacer eh, de 15 puntos, nueve posibles. Hoy había una posibilidad clara. Hoy, hoy no se podía perder. Hoy era el partido. Clave para sacarse a un rival de encima, como lo era Águilas de Río Negro, y para Bucaramanga empezar ya a, a ubicarse en el grupo de los ocho. Pero, hombre, no se puede, no se pudo. Ricardo Borges dice: Las posibilidades están a pesar de la derrota de esta noche, solo sirve ganar a Junior y Equidad. No sumamos esos seis puntos y chao. Sí, porque va a ser difícil sumar en condición de visitante definitivamente. Vamos a ver, Bucaramanga tiene las posibilidades todavía. Eh, y este equipo, o digamos, este semestre ha sido raro para el, para, el, para el equipo. Ha mostrado altas, bajas, altas, bajas. En una de esas se mete y logra su nivel ideal como como la idea o como la imagen o como la semblanza o como lo que dejó para la óptica cuando Bucaramanga se metió en el, en el primer semestre a los ocho de Colombia, ¿no? En una de esas, quién sabe, pero hay que meterse, primero hay que hacer la tarea. Lo de la Copa Suramericana está cerca, pero hay que clasificar y hoy había una posibilidad de oro, una oportunidad de oro que Bucaramanga que debía haber aprovechado. Eh, pero vamos a ver qué pasa, vamos a, a mirar las posibilidades, las variantes que debe tener el profesor Armando el Piripi para enfrentar al Junior de Barranquilla, un Junior de Barranquilla que seguramente va a venir con toda, está también en zona de clasificación. Pero a veces de esos partidos o a veces de esos rivales, Bucaramanga saca provecho. Todavía tengo en la retina el partidazo que hizo Bucaramanga frente a Nacional en Medellín. Espectacular frente a uno grande de Colombia. A pesar que no se ganó, Bucaramanga mereció mejor suerte y ahí me parece que mostró su, ni su mejor nivel futbolístico en este semestre o su mejor cara. Esa cara debe mostrarla ante Junior de Barranquilla. No hay excusa. La gente, hay gente, hay aficionados que le creen al equipo. Yo en, en, en el particular le creo al equipo. Creo que puede clasificar. Eh, lo que pasa es que no sé qué le pasa. O sea, sigo pensando, les acabo de decir... El Bucaramanga tiene picos altos, picos bajos, picos altos, picos bajos. No ha encontrado una regularidad. Que uno diga, bueno, empató, perdió, pero volvió a ganar en condición de local, hizo su poderío eh, en condición de local, se muestra bien de local, gana todo de local, va y empata, araña un empate, de pronto pierde visitante, pero Bucaramanga a veces hace lo más difícil, ¿no? hace unos partidazos o gana en condición de, de visitante, eh, pierde de local partidos que uno ve eh, pueden ser asequibles, accesibles para Bucaramanga, no lo son, y en ese orden de ideas, pues las cosas se complican, las cosas se complican. A ustedes muchas gracias por estar siempre, yo sé que me gusta que, que estén siempre ahí, conectados. Cuando gana el Bucaramanga, pues nos llenamos de alegría, nos llenamos de, de optimismo. Cuando pierde el equipo, pues aquí estamos también, porque siempre queremos escucharlos, queremos analizar, queremos mirar, queremos, eh, quiero que, que sean ustedes también, eh, pues este canal abierto para ustedes. Yo recuerdo por allá, cuando hace mucho tiempo. Cuando empecé a escuchar radio desde muy niño con mi padre, que en paz descanse, cuando escuchaba yo la polémica y cuando escuchaba en ese momento al profe Juan Manuel González, eh, pues se quedaba al final Ruchi Rojas con las barras, con los oyentes, con los aficionados. Pues aquí es lo que yo quiero implementar: que ustedes tengan la palabra también y que, y que ustedes también sean escuchados. Eh, el sentir del aficionado para mí es muy importante, gane, pierda, gan, eh, gane, pierda o empate y que las posibilidades se le den al equipo. Pero siempre buscando, por supuesto, los mejores deseos para el conjunto Leopardo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Dios me los bendiga. Feliz noche. Los que quieran colaborarme con las estrellitas, les agradezco. Los que no. También les agradezco por estar acá. Los que quieran compartir esta transmisión, también les agradezco. Y recuerden que ustedes y yo hacemos parte de una gran familia. Llamada Mundo Leopardo. Dios me lo bendiga y nos volveremos a encontrar en el próximo contenido. Hinchas por siempre. Gracias, tía, por el respaldo. Saludos a mi tía Blanca. Saludos a todos. Saludos a los que no pudieron asistir, eh, eh, estar acá en esta misión. Nuestro contenido por, eh, se va a subir, como siempre, a YouTube. Y allí también nos vamos a poder ver. Chao, chao. Felices sueños y ánimo. Vamos a levantar la cara porque Bucaramanga con la fe intacta va a clasificar. Chao, bendiciones. Mundo Leopardo. Mundo Leopardo.